cuenta. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos transmitiéndoles en vivo desde la avenida Francisco Medina Ascencio, poco antes de llegar a los semáforos de la 41 zona militar, en donde en estos momentos pues se encuentra esta camioneta marca Chevrolet tipo Venture, la cual se encuentra, pues bueno, está quemándose del área del motor. Al lugar se ha llegado elementos de la policía municipal, así como personal de seguridad pública municipal. Ha llegado en estos momentos la unidad B80 del cuerpo de bomberos para brindar apoyo. Y es que comentaban que entraban los números de emergencia, el reporte en el sentido de que se estaba quemando una camioneta en los carriles centrales de la avenida Francisco Medina Ascencio, situación por la cual desde el puente de Los Milagros se ha cerrado el tráfico vehicular en los carriles centrales. Al lugar llegaron elementos de la patrulla PB340, quienes al confirmar que el incendio se estaba registrando en esta camioneta, pues inmediatamente procedieron a apoyar, bajaron algunos extintores, los cuales pues bueno ya terminaron. Sin embargo, la camioneta sigue humeando del lado del área del motor. En el lugar se encuentran los propietarios, quienes se encuentran pues preocupados, y es que al momento únicamente ha llegado la unidad B80 del cuerpo de bomberos, pero necesitan la motobomba en este lugar. Van a proceder los elementos de bomberos a tratar de controlar la situación en lo que llega el camión B61, que fue el que reportaron que iba a llegar a este sitio. Y bueno, le comentamos que a consecuencia de ello se encuentran cerrados los carriles centrales de la avenida Francisco Medina Ascencio. En estos momentos se alcanza a escuchar que ya viene otra unidad del cuerpo de bomberos para apoyar a los elementos que han llegado a bordo de la unidad B80. Está el personal de seguridad pública municipal brindando seguridad en lo que el personal de bomberos pues sofoca este incendio que de momento está controlado, pero ya ha causado daños en el área del motor. Es con una pequeña bomba con la cual están pues controlando este incendio, y sigue cerrado lo que vienen siendo los carriles centrales de la avenida Francisco Medina Ascencio, desde el área de lo que viene siendo el puente de Los Milagros hasta donde se encuentra lo que viene siendo el semáforo de la 41 zona militar. Es el momento en que ya viene el camión B17, es la motobomba que se va aproximando en estos momentos para apoyar a sofocar el incendio en su totalidad. Ha llegado también otra unidad. Y bueno, les comentamos que esto sucede en estos momentos sobre los carriles centrales de la avenida Francisco Medina Ascencio, los carriles que llevan hacia la zona norte, por si usted tiene que circular sobre esta avenida, bueno, pues hágalo con mucha precaución y mucha prudencia. Se encuentra el personal del cuerpo de bomberos sofocando el incendio de esta camioneta marca Chevrolet Venture, que comenzó a incendiarse al momento que circulaba aquí sobre los carriles centrales de la avenida Francisco Medina Ascencio, poco antes de llegar a los semáforos de la 41 zona militar. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, les informamos que a consecuencia de este incendio se ha cerrado los carriles centrales de la avenida Francisco Medina Ascencio, en los carriles que llevan de sur a norte. Es el momento en que ya van a terminar de sofocar este incendio. Observe, es un posible cortocircuito lo que generó este incendio. Y bueno, para las personas que se van conectando y preguntan qué está sucediendo en la avenida Francisco Medina Ascencio, el por qué se encuentran cerrados los carriles centrales que llevan de sur a norte, pues bueno, les comentamos que se trata de una camioneta marca Chevrolet Venture con placas del estado de Guerrero, la cual comenzó a incendiarse al circular sobre los carriles centrales de la avenida Francisco Medina Ascencio. Es el momento en que se encuentra el personal de bomberos ya sofocando el incendio, que ha causado daños considerables en el área del motor. Si usted tiene que circular sobre esta avenida, pues bueno, hágalo con mucha precaución. Se encuentra el personal de bomberos y las autoridades municipales tomando conocimiento de este caso. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los vamos a dejar con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. Muy buenas tardes, muy buenas noches ya, este nuevo horario.